A continuación, pasamos a presentar al colectivo. Hola. Bueno, primeramente, pasamos a presentar al colectivo de los atendientes, que es una organización creada en 2012 con una participación activa en la organización. Convocada por organizaciones sociales, colectivos académicos, universitarios, trabajadores, usuarios dedicados al campo de la salud mental. Como dos objetivos fundamentales, se propone producir visibilidad de las condiciones de vulneración de... Hola, voy a hacer un paralelo. O los objetivos. Uno es producir visibilidad acerca de las condiciones de vulneración de los derechos de las personas con padecimientos psiquiátricos, y la dos es producir prácticas de gestión colectiva que nos promuevan vínculos solidarios con la diversidad. Los antecedentes del colectivo tiene como actividad de extensión, de enseñanza, de investigación a nivel comunitario y en el hospital de Algo. A partir del 2012 se realizan actividades de difusión, extensión y concientización sobre la problemática. También tenemos la participación y la organización de la primera y segunda marcha de la salud mental y el primer encuentro antimanicomial. Este año realizamos el segundo encuentro, el 9 y 10 de octubre. Creo que la Asamblea Constituyente se preocupa fundamentalmente por 9 puntos que están en la cartilla. El primer punto es la situación de los pacientes judiciales internados por la justicia en cuanto a las políticas públicas para garantizar el derecho de la plena ciudadanía. El 3, las comisiones que parten a partir del abandono familiar, las problemáticas que surgen en la convivencia, cuando las personas. El 4, busca un cambio estructural en el hospital Hilar de Vaux, en la atención y salud pública, reforzar la estructura del sector diurno, apuntando a una atención interdisciplinaria y la rehabilitación. Una sustitución con una red de salud mental. El punto número 5 son programas de hogares, institutos, nuevas modalidades de vida, inclusión y atención comunitaria de padecimientos psicosociales. El 6, descentralización y desarrollo en todo el país de equipos de atención en salud mental desde una perspectiva de abordaje comunitario, interdisciplinario y un enfoque de derechos. 7, exigir el cumplimiento de las prestaciones e intervenciones psicoterapéuticas. El 8, promover la discusión en la agenda política de una ley de salud mental, tomando como antecedente la propuesta del anteproyecto de ley. Y el 9, revisar los procedimientos de establecimiento de juicios de incapacidad total y otorgamiento curativo. Estos son los 9 puntos fundamentales que nos preocupa. Para eso también considera el proceso de trabajo que se viene realizando a través del anteproyecto de ley, que está en elaboración y funcionamiento. Y tenemos como que
blog de la asamblea, hay una parte donde pueden acceder al proyecto, el proceso, pero fundamentalmente tomamos como punto a mencionar si podemos considerar que el presente ley tiene como objeto garantizar el derecho humano a la salud mental de todas las personas, tanto en forma individual, familiar, grupal o comunitaria, así como en su calidad de sujeto de derecho, no permitiéndose ni prescindiéndose de esta en ninguna circunstancia. Este punto número uno aclara muchísimo más en el blog, en realidad todo para aclarar, porque también aclara la salud integral, la perspectiva que se posiciona, como también para la posibilidad de participar en las instituciones del entorno, promoviendo el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social. Sí. Después, bueno, invitamos a todos a seguir trabajando todo esto, cuestionando cuáles son las situaciones que debemos considerar fundamentalmente cuando pensamos en un proyecto de ley. Para llegar a un proyecto tenemos que considerar a nivel social determinadas cuestiones que deben avalar muchísimas diferencias dentro del campo de experimental. Entonces, como que vamos a seguir trabajando en esto, creo que es una organización relativamente nueva, que tiene muchísimo para dar, pero estamos en un proceso de cambio, de legitimación, de distintas formas. Y bueno, de cara el 9 y 10 de octubre, que sería el segundo encuentro, y queremos ir a línea de las instituciones, salud mental y un campo. Thank you.
La pregunta de la familia es hasta cuándo y por qué.
una persona está sana unos días. Creo que esta manera de instalarse es una de las maneras de instalarse en la enfermedad. Y muchas veces, yo no estoy en las redes, pero sé que hay muchísima gente muy saludable en las redes que puede pasar por una situación accidental como esta. Bueno, ayer yo oía a los compañeros argentinos decir algo interesante. Estuve ayer en San José y bueno, me lo grabé, ¿no? Todos somos ciudadanos y nadie tiene que ser discriminado por un padecimiento subjetivo. Es lo mismo que dijimos tú en el anterior, dicho con menos palabras, ¿no? Claro, ellos pueden hablar de todos somos ciudadanos y nadie tiene que, porque ellos ya tienen la ley. Nosotros todavía no la tenemos y entonces hablamos de padecimientos psicosociales, necesidades, de que se estudien anteproyectos. No es saludable tener vínculos y actividades diversas, y esto de las manifestaciones artístico-culturales tiene que ver con ese estado de salud y que potenciamos lo que llevamos dentro y no al potenciar nuestras enfermedades en aislarnos en ellas. Por eso quiero hablar de las manifestaciones artístico-culturales desde la salud y no desde la enfermedad. Esta señora, por ejemplo, ya no tiene mucha posibilidad de manifestación artístico-cultural en este momento. Esperamos que se recupere y la pueda tener después. Pero no necesitamos estar enfermos para participar de las actividades del entorno, sin ley, para no ser discriminados por ser distintos. Podemos no estar enfermos, ser distintos. Para decirlo en términos no académicos y muy simples, vivir el hoy y poder pasar al otro día y vivirlo plenamente, aunque lo sintamos como un imposible. Por ese motivo elegí este punto que no sé está por ahí. Están sacadas durante el 24 y 25 de diciembre pasado. Y algunos dibujos son recientes. Bueno, elegí la frase de Galeano, una de las cosas chiquitas. Porque el verso de la realidad, aunque sea un poquito, es la única forma de probar que la realidad es transformable. Nosotros en la ley, en el anteproyecto de ley, hablamos justamente de esta dinámica de la vida, de la transformación, y de respetar esa dinámica de la vida. Y en mi caso, esa realidad transformable fue probarme que esto a mí misma, y que no solo en unos minutos de fotos de la playa de ocultarse el sol y sobre las huellas, sino también en el transcurso de las curvas del lápiz buscando solamente plasticidad en transcurso del tiempo sobre las líneas. Por eso algunos vendrán, en algún momento van a ver que las personas les puse más años, les puse menos, o les agregué una enfermedad se las. Pero se reconoce qué personas son, las personas saben que son ellos. Bueno, son dibujos que no necesitan ser arte, no intentaron ser arte, solamente intentaron ser una recreación. Yo acostumbro dibujar y tirar, pintar y tirar, escribir y tirar. Esto se vio que no lo había borrado. Por eso me pareció importante guardarlo para usarlo. Con este sentido, ¿no? Pero quizá desencadenen esas pequeñas cosas, la alegría de hacer, la traduzcan en actos y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito. Es la única manera de probar que la realidad es transformada. No hay que probar la naturaleza. Para el color en alguno de los dibujos, bueno, en óleo, en otros pensé en grabado, pensé en distintas cosas, pero digo, lo importante es tener un tiempo de ocio, que todos tengamos un tiempo después del trabajo o durante el año que podamos hacer alguna actividad, sea una manualidad o sea algo que nos produzca placer y nos permita disfrutar de lo que hacemos y que nos permita expresarnos y tender puentes, no salir de estar anclados en el ayer, a
poder vivir el hoy y el mañana, ¿no? El poder plantearnos puentes hacia el mañana, puentes hacia los demás. Pues con esto de que el arte es unidad y también es un poder mejor para seguir caminando, ¿no? Y quizá no tanto en el sentido estricto del arte de que sea para el pueblo, y entendiendo para el pueblo, porque a veces hacemos cosas que pueden no ser entendibles, capaz que no son arte, pero las necesitamos hacer. El año pasado tuve la exposición de Barradas acá, y Barradas pintaba los hombres en la taberna, por ejemplo, en momento de ocio, pero más pintó gente trabajando. Para destacar eso de la importancia de venir del trabajo y tener el descanso, ¿no? Y tener ese tiempo de ocio, sea para el arte, sea para la cultura, sea para la vida de la sociedad, sea para estar en la taberna solo, pensamiento, ¿no? Por esos tiempos uno está escribiendo poemas, teatro. Digo, por eso es importante tener momentos de ocio, ¿no? Ahora, yendo a mi experiencia en distintos colectivos vinculados a la constituyente, digo, porque todo esto no sale porque sí, ¿no? Como si bien yo desde niña tenía inclinación por estas cosas, por la música y demás, es cierto que en determinado momento como que dejé todo eso. Después este vínculo con la constituyente como que se fue reavivando mi interés por dibujar, mi interés por la fotografía, por el cine, por distintas cosas, por el teatro. Y bueno, la instituyente me ha ayudado mucho en todo esto, ¿no? Por ejemplo, en mi propio barrio, mis compañeros que están acá en la puerta, ¿no? Presencié una familia, era la familia, hijos, toda la familia, haciendo música, componiendo, muy lindo. Me llegó muy a fondo porque todo eso además vinculado al barrio, ¿no? En el Teatro Solís fuimos a ver Matilde, que es una obra de Marcos Ramírez, un compañero de la instituyente de acá en la facultad. Y Matilde es una obra de teatro con danza que trata justamente el tema de la locura. Después tenemos también dentro de la asamblea instituyente a la gente de la grieta de la Biblioteca Sueño de Libertad. La Biblioteca Sueño de Libertad nos está en la parte de arriba del centro diurno, los sábados de mañana, y allí se leen distintos escritos, generalmente poesía, autobiografía, y se comenta con la gente del hospital y los que vamos. Y se aprende mucho. Es una manifestación no solo social del colectivo, es una manifestación artístico-cultural, hay producciones, hay intercambio, hay crítica, hay comunicación, digo, muy linda el taller. También está el espacio Roble, que también forma parte de la instituyente, que funciona en un barrio, en Vegetaria, donde también se hace algo muy parecido a la Biblioteca Sueño de Libertad. Está la Radio Vilar de Voz con su monoplatea, que también es un espacio cultural y de mucha difusión también de lo artístico, con intercambio con los vecinos. Es una radio comunitaria. Bueno, son distintas cosas que vieron en este tiempo, ¿no? La instituyente mismo como espacio de inclusión social, de socialización, de profundización de temas de proyecto de ley, para tratar redes, para salir al interior en el proyecto Ruta, ¿no? O salud mental y hablar con personas que están interesadas en el tema de la salud mental, llevarlo a lo nuestro, coger lo que ellos nos plantean. Y también estuve invitada por lo menos, así está, el doctor de la de bola, con mi caminata a los 3 kilómetros del hospital, y allá fui. Bueno, tuve de todo un poco. Bueno, hice deportes en el barrio, aparatos, pesas, salsa, en la academia del barrio también. Un poco todo esto, digo,
tanto como para llenar el espacio y no tener que pensar, ¿no? Sino más bien al revés. Encontrar un tiempo compartido donde uno pueda potencializar cosas que quedaron atrás con el tiempo, cosas que hacen a la vida de uno, a la expresión de uno, a la integralidad de la salud. Incluso digo a la instituyente, yo quería destacar que además de todo lo que presentamos siempre en los prospectos y de hablar del lobo, de la cebra, que allá tomamos todo, y los 9 puntos, que tiene una misión cultural que, cumpliendo a parecer, muy bien, por lo menos yo la uso. Bueno, no necesitamos esperar a enfermarnos para tener estas actividades, tampoco necesitamos ir a aplaudir la puesta de sol del punto de vista. Alcanza con poder ver ese mar con espuma blanca y esas pesadas que más tarde se borrarán para dar lugar a la puesta de sol en pocos minutos. Devenir un horizonte, un poco de eso hablamos de tender puentes hacia los otros, hacia adelante en nuestras historias de vida. También alcanza ver ese árbol podado de ahí. ¿Verdad? Les saqué una foto porque la verdad es que lo vi y pensé en lo siguiente. Pensé en la salud mental. Y pensé incluso en los colores, en los tonos. De la textura, fuerza de curación que tiene, la capacidad de respuesta, como dicen allá en el hospital. Este tiene capacidad de respuesta, el otro no tiene capacidad. Bueno, y vieron que está asustado por el árbol. Sin embargo, el árbol habita. Ramitas que van hacia el cielo, parece como que evita todo, ¿no? Entonces, a mí me pareció que le grita a los profesionales de la salud que han perdido su amor del principio, para que no trabajen para sí o para su currículum, sino que para quienes más lo necesitan en los hospitales. Los hospitales están hechos para los enfermos, no para los médicos, no para los médicos. No me canso de decirlo, pero lamentablemente, uno lo siente así, ¿no? Bueno, los afectos también importan mucho, además de la parte social, porque estamos hablando de padecimientos psicosociales, padecimientos subjetivos. Importa mucho, fíjense que se pueden escribir muchos poemas, como hizo nuestra Juana de Garbruno, y dice que ella solo dejó la depresión cuando tuvo un amante, 20 años menor que ella, y la volvió a tener después de que lo dejó. Hubo 3 periodos, en 1950, por ejemplo, escribe: me enfrento a ti, oh vida sin espigas, de la casa de mi soledad. Depresión total. Siento que el barco de la muerte sube hacia mí con las velas desplegadas. Después se enamora. Y bueno, escribe el nudo. Se está haciendo un nudo hasta entrevero en que dos, uno solo estamos haciendo, etcétera, y una serie de versos donde la depresión no está presente para nada, los afectos laborales. Después queda sola otra vez, y ella decide quedar sola, y escribe: toda riqueza se perdió en el viento, todo se ha vuelto espuma sin memoria. Pero como el arte está vinculado mucho con los aspectos, ¿no? Y está mucho vinculado, como decía Borges, a la lectura razonable, porque cuando estamos demasiado deprimidos no podemos comunicarnos de ninguna manera, ni escribir, ni pintar, ni dibujar, ni nada, ni queremos estar aislados. Entonces es necesario no solo tener aspectos, sino también saber expresar, ¿no? Un poco aprender también de Quiroga. No sé, no sé que nos pase como a Jordán en el Almohadón de Plumas. Amamos a Alicia, pero no se lo supo decir, no se lo supo comunicar. Y bueno, que la enfermedad va minando lo que amamos y peor aún a quien no supimos amar.
Y después pensando en otro pueblo uruguayo, en Carmelita, que sería lindo que se pasara un YouTube de él, un YouTube de 6 minutos nomás. También veo la necesidad de plantear la protección del Estado para quienes la necesitan y de que sus funcionarios sean fieles a la obligación de servicio. Y por todos estos motivos, porque es necesario salir del estancamiento, por la libertad y los derechos de los internados, es necesario que el 9 de octubre sea declarado Día de la Desmanicomialización, como ya ha sido planteado desde la Asamblea Instituyente. No es con el encierro que se solucionan los problemas humanos y sociales. Necesitamos tener un concepto claro de lo que es salud mental integral, necesitamos aunarnos, hacer redes, trabajar con los vecinos, con la comunidad, como es el caso de quienes nos visitan desde San José o quienes nos visitan desde Argentina. Bueno, un poco todo esto y dejarlo si es posible con Cabrerita. Hay que bajarlo de YouTube porque no lo puedo contar de frente. Hola, hola. Bueno, qué cabrerito, ¿te gusta cabrera? Nah. Vamos a ir a un intervalo y. No, pero que el video puede quedar girando en la cabeza de la gente. Ah, como son dibujos, es imposible. No, vamos a intervalar de media horita. Va. No, vamos a intervalar de media hora. ¿Va a haber un lunch, me dice? ¿Una lancha o un lunch? Bueno, un aperitivo. Yo quiero decir que no quise hablar del arte de Sala 12 porque van a hablar. Ah, invitar claro. O sea que hacemos el trabajo de media hora y vamos a recorrer el stand, a tirar los músculos, a tirar las piernas. Y después venimos directo a ver una obra de teatro. El salón de acto. Después vamos a empezar. No, primero el lunch. Luego venimos para acá y después nos vamos al salón de acto. Muy bien. No. Después venimos para acá, no al salón de acto. Ah, gracias. Bueno, invita a quedar el teatro a ver si se puede reproducir.